En el año 1950 yo encontré por casualidad a mi amigo el pintor Ángel Hurtado en las calles de Caracas. Ángel Hurtado está dotado indudablemente para el arte de pintar, como lo demuestran sus obras de factura densa, de una gran libertad, y sus collages, en donde su poder de invención nos revela, por un golpe de magia, la coherencia en lo incoherente. Pero también es cineasta. Nuestro artista ha dedicado la mayor parte de su actividad creadora a enseñarnos que la cámara cinematográfica es algo mucho más noble que un simple instrumento reproductor de la realidad cotidiana. El arte, y el continente latinoamericano en particular, tienen una gran deuda con Ángel Hurtado. Yo soy cineasta y pintor. El arte es visual. Yo me considero más que un artista, un artesano visual, porque me gusta la artesanía. Cuando pinto me gusta la materia con que trabajo como un artesano, como si estuviera tallando madera o haciendo cualquier cosa de artesanía. Y con el cine es lo mismo, porque el cine o el video tiene una técnica que tiene que ser impecable. Entonces, para mí la artesanía es muy importante, el oficio de pintor o de videógrafo. Y para mí no hay dicotomía, porque cuando yo estoy pintando, yo siento que estoy iluminando mi cuadro como si lo estuviera iluminando al filmar una película o un video. Y cuando estoy filmando, en el visor de la cámara aparecerá siempre un cuadro. El visor es un cuadro que uno tiene que componer. Es más fácil en el videógrafo porque cuando uno ve por la cámara, el cuadro ya está empezado. No es como la pintura, que uno se pone frente a la tela blanca y hay que empezar a cero. Cuando uno ve por el visor de una cámara, ya el cuadro está un poco hecho y lo único que tiene que hacer es acomodarlo. Acomodar luces, agregar colores, agregar láminas de color a los reflectores para cambiar el colorido. Es decir, que es un arte plástica totalmente igual que la pintura. Es decir, que para mí es el mismo mundo. No tengo ningún problema con trabajar el uno o el otro. Después de haber permanecido casi 3 años y medio en la Escuela de Artes Plásticas, su afán de perfeccionar el oficio, enriquecer las técnicas y aumentar su bagaje cultural le hacen pensar en viajar a Europa cuando las condiciones económicas se lo permitan para seguir adquiriendo conocimientos por su cuenta. Esta oportunidad le será dada en el año de 1954, cuando el pintor Ramón Vázquez Brito ganó el Premio Nacional de Pintura y obtuvo un pasaje de ida y vuelta a Europa en avión. Para llevar a su amigo, Vázquez Brito cambió el boleto aéreo por 2 tiquetes de tercera en barco. Navegan en el Franca C por 12 días hasta Europa. Thank you.
además de cine y pintura, yo tengo otra actividad que es lo que se llaman collage. Collage quiere decir encolado, es una palabra francesa. Y se llama encolado porque es recortar cosas y pegar sobre el cuadro o la obra que uno esté haciendo. Yo he hecho muchos collage, sobre todo collage del arte. Es decir, yo tomo reproducciones de los pintores que yo admiro, por supuesto, y recorto figuras, voy recortando partes de cuadros, de todos los cuadros, y hago una nueva composición. Y yo creo que cuando yo hago un collage es un homenaje que yo le hago al creador. Es decir, que ojalá que algún día algún otro pintor o que se dedique al collage pueda hacer un collage con mis obras. Yo he hecho solamente dos películas de ficción. La primera película que yo hice se llamó El cuarto de al lado en París, y la segunda, La metamorfosis, basado en el libro de Kafka que hice para la televisora nacional aquí en Venezuela. Pero luego me he dedicado exclusivamente al documental. Y dentro del documental, al documental de arte. He hecho alrededor entre 30 y 40 documentales de arte en toda América Latina sobre los mejores artistas del continente. Yo creo que el documental es un género necesario, porque con el documental se explica y la gente entiende. Por ejemplo, mi primer documental sobre arte lo hice sobre Jesús Soto en París en 1955. Soto era un total desconocido en esa época. Y yo hice ese documental porque me di cuenta de que Soto tenía un gran porvenir. Tuve la suerte de que el documental gustó mucho y pasó por 2 semanas en uno de los principales cines de París, que se llamaba el Cinéma Parnasse. Y tuvo 2 semanas con mucho éxito. Y Soto me contó después de que mucha gente se le había acercado para decir que a través del documental habían comprendido mejor su trabajo, su obra. Es decir, que el documental explica para que la gente pueda comprender mejor. Y el documental para un país es excelente, es el mejor medio de dar a conocer un país y dar a conocer a los personajes importantes de un país.
Países de todo el mundo se reúnen en Italia para mostrar su arte en la prestigiosa Bienal de Venecia. En los jardines de la Bienal se destaca el pabellón de Venezuela, construido por el célebre arquitecto italiano Carlo Scarpa. Allí tiene lugar la exposición de Alejandro Otero, artista seleccionado por su país para representarlo en este certamen internacional. La primera obra que acoge al visitante es una escultura frente a un gran panel fotográfico representando otra obra de Otero. A mí me han dicho que yo soy el precursor del documental de arte en Venezuela. Yo no sé, no tengo idea si eso es verdad o es mentira. No sé si alguien antes que yo se dedicó a eso exclusivamente. Lo que sí estoy seguro es que he hecho muchos documentales cuando aquí en Venezuela no se hacía. Y tampoco se sigue haciendo, es muy difícil el documental de arte. Yo creo que para hacer documental, sobre todo la pintura, hay que ser pintor, porque hay que conocer el oficio de la pintura para poder hablar o para poder filmar de la pintura. Yo creo que hay que ser especialista. Si se hace un documental de ciencia, tiene que hacerlo un científico. Si se hace un documental sobre deporte, tiene que ser alguien que haya sido deportista. En ese sentido, creo que el documental es una ciencia al mismo tiempo que un arte. Playing with color, like all children, was the beginning for the one who already wanted to become an artist. Started early in childhood, and since then he has tirelessly dedicated his life to art and the investigation of that sensation produced by rays of light that impact the eye, known as color. Since I was very little, what most fascinated me was the act of coloring. I love drawing, but coloring was a special pleasure. Bueno, con el documental es un poco más difícil sugerir, porque la cámara es un instrumento de un gran realismo. La cámara retrata lo que ve. Entonces, no tiene esa capacidad de sugerencia que tiene el pintor. Con la cámara hay que ser muy sutil y buscar también de sugerir de alguna manera que no sea el realismo fotográfico de la cámara. Yo pinto especialmente la naturaleza en esta etapa de mi vida, porque tuve una etapa abstracta en mis años de París. Pero al llegar a Venezuela de regreso, me impresionó la naturaleza, porque en las ciudades donde viví, Washington y París, la naturaleza prácticamente no existe, está dominada por el hombre. Unos arbolitos en la calle, y eso es toda la naturaleza que hay. No se ven las estrellas, si acaso se ve el sol. Al llegar a Venezuela fue un deslumbramiento. Fue como descubrir de nuevo la naturaleza. Por eso me aislé en una isla, y perdónenme el pleonasmo, pero es lo que mejor se presta para aislarse del mundo. Estaba harto de la civilización y quería irme a un sitio casi salvaje, donde estoy ahora en Margarita, en una casa frente al mar y descubriendo la naturaleza, redescubriendo la naturaleza. Y por eso ahora mis paisajes son casi abstractos, porque sigo la técnica de la pintura abstracta. Así que mis paisajes no se verán nunca ni casitas, ni carreteras, ni nada que sea hecho por el hombre. Son paisajes en los cuales yo muestro la naturaleza primigenia, como era antes de la llegada del hombre. Así que es una naturaleza abstracta, porque está hecha, no se sabe por quién, si por Dios o por el Big Bang o lo que sea, pero es una cosa totalmente abstracta.
quiero decirlo todo completamente, sino que yo sugiero las cosas y dejo que los espectadores vean cada quien lo que le interesa y lo que le gusta. El documental puede ser la verdad y puede ser la mentira. Depende de quién maneje la cámara. Yo no estoy seguro absolutamente de nada. De lo único que estoy seguro en este momento es que estoy vivo. Y no estoy seguro por cuánto tiempo más lo voy a estar. O lo único que yo creo es en el arte. Esa es mi religión. Es decir, yo nunca he creído en dioses porque son muchos y no he podido descubrir cuál es el verdadero. Pero el arte para mí es la única religión porque es la... Nací con ese virus. Es una enfermedad. Y yo pintaré, he pintado desde niño y seguiré pintando hasta siempre.